hace ruido, compañeros. Estamos de vuelta y más provistos que nunca. Deja helados a tus enemigos con lo último de la señorita Zurkon, la cubitera. ¡Hace frío aquí, os lo es! ¡La cubitera! Dispara esta arma contra tus enemigos para convertirlos en sólidos bloques de hielo. ¡Mira cómo se deslizan y resbalan impotentes! Además de recibir más daño, harán el ridículo. Tienes guitones de sobra, corazón. Date un capricho. Eso es blizonita. Un elemento habitual para almacenar energía. Pero, ¿por qué está tan morado? ¿Tendrá que ver con todo este caos dimensional? En ese caso, puede que golpearlo nos lleve hasta otra dimensión. O que nos haga implosionar. ¡Ah! ¡Lo sabía! La blizonita habrá absorbido el exceso de energía que se ha desprendido del caos dimensional. ¡Hemos cambiado a otra dimensión! A una dimensión abandonada, por lo que parece. El ascensor está aquí. Si te sirve de consuelo, Ratchet, yo nunca he conocido a mi familia. A menos que consideres al emperador parte de ella. Pero eso es aún mucho peor. Es posible, pero aunque los Lombax fueran la mejor familia del mundo, puede que los decepcione. ¿Tú? Pero si eres un héroe. Sí, he machacado a unos cuantos villanos, ¿vale? Pero ellos son grandes inventores. Creo que te subestimas. Puede ser. Pero me gusta mi vida en mi dimensión, Kid, y no querría ponerla en peligro. Hablando de peligros, si la estación Kedaro existe en esta dimensión, ¿crees que la Forja Rubion también? Es posible. Aunque a la vista de cómo está todo esto, a saber si funciona. Si no, lo mejor sería buscar más blizonita y regresar a la otra dimensión. ¿Crees que aquí se investigaban plantas? Puede ser. O quizá algo escapó del contenedor. Oh. ¡Ah! ¿Eso es un ameboide? No. ¡Clemente! ¡Cielos! ¡De todas partes!
¿Ya están todos? ¿Qué quieres que te diga? Supongo. Pero no eres tú. Está bien. Soy Ratchet. ¡Oh, eso es genial! ¡Hola, Ratchet! Me estabas buscando porque me encantaría. ¿Te puedo llamar Jet? No. Y no. Estoy buscando Blizonita. ¡Oh, yo sé dónde está, pero he perdido mi brazo de acceso entre tanta agua! Debería drenarla, pero ¿cómo, Ratch? ¿Cómo? Tranquilízate. Yo me encargo. Si la sala tiende a inundarse, seguro que el panel de control del surtidor se encuentra en alto. Oye, Racho, sé que no me lo has preguntado, pero me llamo Chatarrabot, por si te interesa. A mí sí. ¡Encantado de conocerte, Chatarrabot! ¡Esta es Kit! Hola. ¿Para qué necesitáis la Blizonita? Estamos intentando ir a otra dimensión para usar la Forja Rubion. ¡Aquí tenemos una! Lástima que lleve años sin funcionar. Hacía cuadrados chulos. ¡Por aquí!
esto es una llave? ¿Con llave dices algo con lo que pulsar botones? Sí. ¿Qué? ¡La sintonita! Más adelante hay un ascensor que nos llevará hasta uno de estos cristales tan brillantes. ¿Qué es eso? Ese es Chispas, mi mejor amigo. A veces intenta matarme, pero sabe escuchar muy bien. ¿Intenta acabar contigo? ¿Os hacéis amigos? Puedes llamarlo Chispitas, o Chispirrín, o CH. ¡Oh, ese mote es estupendo! El ascensor, toma ya. Pulsaré el botón con nuestro bracito de acceso. No, no, el brazo de acceso ya no funciona. No es más que un simple brazo. ¿Qué está pasando? Un momento, no hay energía. Solo hay que volver a tener... Nosotros nos ocuparemos. Vale, yo me quedo aquí viéndoos. Los ameboides nos han seguido y parecen hambrientos. Estación a su bola, pero parece decidido a atraparos. ¡Ah, qué envidia! ¡Ahí está! ¡Mi blizonita favorita de toda la estación! ¡Cómo brilla después de 6 horas observándola! Supongo que aquí se separan nuestros caminos. Gracias por la ayuda, Chatarrabot. ¡Ha sido un placer! ¡Ranchetiniquiti! ¡Muy gracioso! Dile a George Pot que se ande con ojo mañana. La forja Rubión tiene que estar delante.
estás haciendo aquí? Seguro que te vas a reír. ¿Estoy hablando contigo? Estás hablando conmigo. Si estamos confinados, ¿cómo es que te ha traído tu montura hasta aquí? Yo estoy inspeccionando la instalación. Hay que ver qué blanca es. Y naranja. Es que yo soy decoradora de interiores. De primera clase. Al emperador se le ocurrió redecorarla para daros una sorpresa a ti y al equipo. Pero tú la has estropeado. Yo nunca haría eso al emperador. Por favor, adelante y dad por borrados mis datos de memoria. Bien hecho, decoradora Kit. ¿Y ahora qué? Hablar con los investigadores no levantará tantas sospechas. O podemos ir al panel de control de la forja y fabricar el dimensionador. El panel de control de la forja está en esa plataforma. No tengo autorización para saberlo, pero... ¡Gol! Planos cargados. ¿Qué tenemos? Ajá. Ya veo. ¿Estás improvisando? ¿Qué va? ¡Has iniciado la forja solo con energía auxiliar! ¡El botón de energía principal estaba ahí! ¡Ah! ¡Una prueba de resistencia! Déjame ver. Sí, todo se rompe como debe. ¡Vámonos antes de que...! ¡Atrapad a esos embaucadores! ¡Saludos, intrusos! Dejad que os escoltemos al ala biológica. Nos vendrías muy bien para vuestros experimentos. ¿Por qué no ha funcionado la forja? Supongo que le faltaba energía. Aunque el botón ese no parecía funcionar. ¿Prometiste no tirar de improvisación? ¡Y no lo hago! ¡Es intuición! ¡Hay seguridad por todas partes! ¡Tenemos que irnos! ¿Y el dimensionador? ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Vivos!
Seguro que vienen más. Tengo que encontrar la forma de escapar. ¿Y si usamos Blizonita? ¡Bien pensado! ¡Hasta una dimensión monstruosa sería mejor que esto! ¡Podríamos hacer que vuelva a funcionar! ¡Ah! ¡Rachikichi! ¡Chatarrabot! ¿Qué haría falta para que la Forja Rubion volviese a funcionar? Pues es que hay un problema energético. Sin electricidad, parece que un virus de los gordos ha infectado el sistema. No funcionará hasta que lo eliminemos. Creo que ya sé quién podría ayudarnos. Todo tuyo, Glitch. ¡Una mejora del pulso nuclear! ¿Ahora también vuelan? Bueno, ¿y qué? Los aniquilaré igualmente.
haces bien en tenerlo, porque tengo... Volveremos a ver pronto, Glitch, si la suerte te sigue sonriendo. ¿Ese es el virus? Hay que detenerlos antes de que evolucionen más. Pero eso no es un problema. La Forja Rubion está totalmente desinfectada, así que puedes ocuparte, Ratchet. Sabía que podrías, Glitch. Gracias. ¡Bien hecho, Rachu! Ya puedes poner la forja en marcha. ¿Y cómo hacemos eso? Ah, pues encontrando la fuente de alimentación. La última vez estaba en la planta de abajo, cruzando la puerta blindada, pero... esa zona da mucho miedo. Yeah.
ser el lugar donde se genera energía para la forja. Pero no hay nada. ¿Qué trama chatarrabot? No lo sé, pero si la fuente de alimentación no está, deberíamos coger la de la otra dimensión. ¿Esa en la que toda la estación anda buscándonos? A menos que haya una mejor solución, vamos a buscar más plizonita. ¡Eso es! Persiguiendo cada vez tiene mejor aspecto. Ay. ¿Qué es ese ruido? ¡Tú no te pares! Ratchet, no veo blizonita por ninguna parte. El único sitio que nos falta por registrar es esa puerta blindada. Pero no tiene pinta de abrirse. ¿Y si seguimos esos cables de arriba? Quizá podamos desactivar las cerraduras. Creo que tienes razón. Esta vez. Se ha encendido. ¿Echamos un vistazo? Hay un registro de investigación. Veamos. Reproduciendo registro de la estación. Ven, fíjate. Mira al otro lado del arrecife. Acabo de ver cómo jugueteaba y... ¡Mira! ¿Lo ves? ¿Cómo puede nadar así? ¡Anda! ¿Nos está saludando? Oye, ¿qué está pasando? ¡Le estáis haciendo daño! ¡Parad! ¡Parad! ¡Chamasca! ¿Ese era Chatarrabot? Y creo que hablaba sobre chispas. ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde estaría? ¡Ratchet! ¿Estás bien? Sí. Por suerte, mi filtro de oxígeno aún funciona. Llevaba años sin usarlo. Pensando en lo que dijiste antes sobre los Lombax y poner tu vida en peligro. Yo también vivía bien en Savali. Tranquila. En paz. Incluso alegre.
Así que cuando me propusiste colaborar contigo, no quise arriesgar nada de eso. Pero me alegro de haberlo hecho. Gracias, Kate. Significa mucho para mí. Pero no estoy seguro de que... No pasa nada. Ahora puedo ser yo la que crea en ti. ¡Nos acechan cangrejos tóxicos! ¡Hay una esclusa enfrente! Magnético increíble. La fuente de alimentación no andará lejos. Vamos a decorar el suelo con él. Puedes detener la voluntad del emperador. ¡No! ¡No! Voy a seguir yendo a por ti. Una oportunidad. ¿Quién va a hacerlo? Sí, tienes razón. Solo hace falta que encontremos otra fuente de alimentación. Si es que sobrevivimos tanto. Venimos en son de paz, grandullón. ¿Es de alegría o de enfado? ¡Capturad la fuente! ¡Hoy no estaba programado que tuviera esperanza! ¡Nos está ayudando! ¡Qué alivio, madre mía!
compañía, chispas. No sé si me entiendes. Manera de encender la forja Rubion, ¿no? ¿Es que quiere que lo sigamos? La glizonita. Quiere venir con nosotros. Cualquier sitio es mejor que este, ¿no? Quizá pueda ayudarnos a encender la forja y todo. Está arriba. ¡Venga, Chispis! ¡Soy yo, Chatarrabot! ¡Vaya! ¿Funcionado? ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Eres muy buena compañera. ¡Por los nuevos amigos! Parece que solo nos queda volver a la nave. Este ascensor os llevará de vuelta a la superficie. Volved pronto, Ratchetoncio y Quiticilla. Gracias. Lo haremos. Chatarrín. ¿Cómo se le habrá ocurrido, Chatarrín? Tengo que ponerme las pilas con los motes, chaval. Adiós, Chatarrabot. ¡Hola, Chatarrín! ¡Clank! ¡Rivet! ¡Hemos construido el dimensionador! ¡Venga ya! Espera, ¿hemos?
estaba seguro de que lo conseguirías. Nosotros tenemos el cuarzo fásico. ¡Sí! Nos vemos en el garito de Zuki para construir este trasto. ¿Y cómo me presento a alguien? ¿Qué te preocupa? Ya lo hiciste conmigo y fue de fábula. Me caí de los archivos delante de ti y me puse a chillar. Mucho. ¿Es verdad? En fin, intenta ser amable y simpática. No le des más vueltas. No darle vueltas. Vale. Todavía me faltan un par de lombasferas. Blizonita, cuarzo fásico, raritanio... ¿Qué más habrá allí? Es hora de corregir las dimensiones.